Regresando en el show más chido, hablaremos con el mamá, perdón, con Amador, con el mamá, no, con Amador, que es el de no puedes jugar boxeo. Nos va a platicar y nos va a explicar bien por qué el Canelo tiene esos cinturones y por qué es el único en la historia de México que lo ha logrado. ¿Sí? Ya volvemos con eso en el show más chido. ¡Ay! Todos estos días, la pelea del Canelo o dos peleas de Canelo que tú digas, estas fueron unas guerras donde acabamos viendo que quedó para la historia. ¿Cuáles serían? Mira, antes que en una cancha bellísima. Erasno, la respuesta fue ninguna, Erasno. Nada más que la está alargando. No. A ver, es que me voy a un terreno lodoso. Nos enorgullece, seguramente. Oye, pero también lo que hace grande al boxeo Amador es de que hay este... Porque yo creo que lo que hace muy grande al fútbol es discutir y creer que todos sabemos de fútbol. Y en el boxeo parecía que hay un bloqueo. Cuando alguien hace una pregunta, ya lo toman ofensivo. Mi pregunta aquí es, por ejemplo, por decir algo, Messi no ha ganado una Copa del Mundo, ¿no? Sí. Pero ya la ganó Varane, ya la ganó Mbappé, ya la ganó Loris. Ellos son mejor que él porque tienen aquellos un trofeo y él no. Mira, es una pregunta que aquí hay que rascar y meterle. O sea, Canelo tiene 4, pero Chávez tal vez no consiguió eso. ¿Qué sí que es mejor que él? Los números sí. Los números avalan a Canelo como el mejor ídolo nunca. Abraza eso. Y a mí me ha tocado estar muy cerca de la gente de Canelo, desde su entrenador, amigos del Canelo y todo. Y si son muy poco tolerantes con, de hecho, una pregunta. Que le dice, oye, porque estás en contra de él, eres un hate. O sea, creo que sí, están muy a la defensiva. Igual tal vez por lo mismo, de que se le han partido mucho y cuando ven viene una pregunta así retórica, como lo ven como ofensivo, ¿no? Pero antes de hablar de eso, vamos con un vato que es un experto en boxeo. Este vato es de Guadalajara, que, por cierto, saludos a toda la banda de Guadalajara que nos está escuchando a través de La Bestia Grupera. Y tenemos a Ernesto Amador, que ya ha estado en todas las televisoras. Es un fregonazo y ahorita nos va a hablar de su ídolo, el Canelo Álvarez, maestro. Muy bien, Brody. Venga, Amador, ¿cómo estás? Señores, un placer saludarlos, la verdad que... Hoy voy a reconocer que sí, haré a un lado el ejercicio periodístico y sí es mi ídolo este chamaco que ha conquistado lo que ningún mexicano, ningún latinoamericano, los cuatro cetros, el ser indiscutido. Además, el primer hombre en la historia en conquistar las 168 de esa manera. Lo vengo diciendo hace años, queridos amigos de Erasmo y la Chocolata, creo que México tiene una de las figuras más grandes a nivel mundial en el boxeo. Y decía Stephen Espinosa, el presidente de Showtime, que Canelo no necesita buscar un lugar entre los mejores mexicanos, él necesita ya buscar un lugar entre los mejores de la historia. De ese tamaño lo ven fuera de México la gente del boxeo al Canelo. Oye, dices fuera de México porque en México todavía hay como que no manchen el Canelo y todo el rollo. Pero Amador, tú que eres sabes mucho de boxeo, peleas como Barrera contra... como el terrible Morales, Chávez contra, pues digo, dos, tres buenas que se aventó históricas, Mohamed Ali, todos estos güeyes, la pelea del Canelo o dos peleas de Canelo que tú digas, estas fueron unas guerras donde acabamos viendo que quedó para la historia, ¿cuáles serían? Mira, antes de contestarte eso, que lo voy a hacer con todo gusto, creo que si hablamos de guerras de Barrera Morales, bueno, de entrada Canelo se apellida Álvarez, no se apellida ni Barrera ni Morales. Y creo que mucha gente está pensando ver películas de Pedro Infante cuando hay peleas de Gael García Bernal y de Diego Luna o de Brad Pitt. Estoy hablando de que el deporte del boxeo ha cambiado. Ahora, contestando tu pregunta, que es muy acertada, yo creo que una guerra la gente pide y quizá le haga falta, pero yo creo que si yo fuera el padre de Canelo y yo fuera Canelo, digo, a ver, gano lana, les gano porque entreno más que ninguno, porque creo que mi talento es superior a los demás, no tengo necesidad de embarrarme. Es como si tú dices, oye, estamos jugando en el Estadio Azteca, en una cancha bellísima. Erasno, la respuesta fue ninguna, Erasno, nada más que la está alargando. No, a ver, es que me voy a un terreno lodoso. Ustedes quieren jugar en el llano, jueguen en el llano, con todo respeto lo digo, pero si hay manera de jugar en el Azteca, el mejor estadio de México, gracias. ¿Por qué no jugar ahí?
Gracias. Oye, no. Y como esto, si yo fuera el papá del Canelo o yo fuera boxeador, yo sería un Mayweather o un Canelo Álvarez. A ver cómo güey, puedes hacer lana, ganar y que no te vaya mal, ¿verdad? ¿Para qué tanta guerra? Los boxeadores acaban todos golpeados. Exacto. Los boxeadores acaban todos golpeados en la calle y nadie les ayuda, güey. Yo no veo a nadie diciendo, vamos a poner un dinero para aquel boxeador que se partía la madre en el ring. No, güey, los olvidan. Exacto. Los olvidan la gente mejor así. Yo te pregunto, no por mí, porque sé que hay gente que dice el Canelo como que necesita eso para ganarse la gloria, pero ha ganado cinturones. Para los que no sabemos mucho de box, imagínate que le vas a explicar a mi mamá, una señora, ¿cómo le dices que el Canelo hizo mucha noticia porque ganó 4? ¿Cómo los ganó? ¿De dónde los ganó? ¿Por qué nadie los ha ganado? ¿Cómo es eso? Mira, creo que la pregunta bien es acertadísima. A ver, si uno analiza lo que fue el camino para hacer el indiscutido de la 168, primero hay que recordar que Callum Smith, que Billy Joe Saunders y Caleb Plant llegaban como campeones mundiales, además invictos. No solamente les arrebata el cetro, sino lo invicto. Peleadores 2 de Inglaterra, 1 de Nashville, Tennessee, y creo que sin duda estamos hablando de que conquistó paso a paso. Hay un tache para mucha gente en el camino de Canelo para la 168 que se llama Avni Yildirim, pero el problema es de Avni Yildirim, que él no hizo combate, no es problema de Canelo. Ahora, todo inició, recordarán, en diciembre del 2018 con Rocky Fielding allá en el Madison Square Garden. Hay una nota bien dura de Canelo cuando él dice que previo a esa pelea él estaba negociando el secuestro de su hermano. Entonces, ahí empezó el camino cuando él busca carrera en la 168, después baja con Jacobs a la 60, sube a la 75, pero después la meta era ser el indiscutido. Cuando hablamos de todos los títulos, para explicarlo rápidamente, tiene el del Consejo Mundial de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo. Hoy en día solamente hay 6 seres humanos que en la era de los 4 títulos lo han conquistado. Me refiero a Hopkins, a Jermaine Taylor, a Josh Taylor, Canelo Álvarez, Alexander Usyk y no podemos olvidar a Terence Crawford en la 140. Estamos hablando de que muy pocos seres humanos en la humanidad y en boxeo tienen esta calidad. Y es primera vez que lo hace un mexicano y un latinoamericano, lo cual nos enorgullece seguramente. Oye, pero también lo que hace grande al boxeo amador es de que hay este... Porque yo creo que lo que hace muy grande al fútbol es discutir y creer que todos sabemos de fútbol. Y en el boxeo parecía que hay un bloqueo. Cuando alguien hace una pregunta ya lo toman ofensivo. Mi pregunta aquí es, por ejemplo, por decir algo, Messi no ha ganado una Copa del Mundo, ¿no? Sí. Pero ya la ganó Varane, ya la ganó Mbappé, ya la ganó Loris. ¿Ellos son mejor que él porque tienen aquellos un trofeo y él no? Mira, es una pregunta que aquí hay que rascar y meterle. O sea, Canelo tiene 4, pero Chávez tal vez no consiguió eso. ¿Qué sí que es mejor que él? Los números sí, los números avalan a Canelo como el mejor. Ídolo, nunca. Yo creo que nunca le va a llegar Canelo a ídolo a Julio. Y además, hay personajes como Nacho Beristain, con el que platiqué, Juan Manuel Dinamita Márquez, que acaba de dar para mí una penosa entrevista en Puerto Rico, en donde dice que no, que la carrera de Canelo prácticamente no la reconoce ni la va a reconocer. Ah, no manches, no. Tampoco. También que no estén de acuerdo con Canelo, lo único que sí les digo que ese vato es bien dedicado, que es un güey que se la ha rifado y que ha salido adelante porque nunca ha andado en broncas, güey. Nomás siempre entrenando y vámonos. Nomás ahí en el cerro que le den su madre un vato. A ver, pero hay un punto que ustedes mencionan y me parece que es importante, y ustedes saben el respeto y la cercanía que tengo con Canelo Team, pero me parece que sí, definitivamente ellos en cuanto a la crítica tendrían que ser más abiertos, porque al final de cuentas tienen que entender que una cosa es que Canelo te puede caer en la punta del zapato y otra cosa es los números. Entonces, sí entiendo que esa cercanía con el público, Canelo tiene que irla buscando más. Hoy es momento de que Canelo se dé un baño de pueblo, se acerque mucho más a la raza y entienda las críticas, porque insisto, al final de cuentas, y si no lo entienden así, creo que tienen que aprenderle todavía más a Mayweather. El tema de los haters, hay que cuidarlos y hay que escucharlos, porque a ver, entre los dos lados tiene que haber cierta dosis de verdad. Habrá gente que diga, a mí me valen más los títulos, yo me quedo con Dinamita Márquez, que caía la lona, pero que se la rifaba, ¿no? O de repente me quedo con Julio, que era, como dicen, parrandero Oye, acabas de decir algo muy importante, Amador, y tú eres experto y eres muy profesional, pero qué bueno que te abras a eso. Y a mí me ha tocado estar muy cerca de la gente de Canelo, desde su entrenador, amigos del Canelo y todo, y si son muy poco tolerantes con, de hecho, una pregunta,
que le digan, oye, porque, estás en contra de él, eres un hate. O sea, creo que sí, están muy a la defensiva. Igual tal vez por lo mismo de que se le han partido mucho y cuando ven, viene una pregunta así retórica, como lo ven como ofensivo, ¿no? Sí, yo por ejemplo, platicaba con Oscar Valdés, que es del Canelo Team, y le dije derecho en la entrevista, que la subimos por cierto mañana y le suplico la vean. Yo le dije, Oscar, con todo respeto, no ganaste la pelea ante Conceição, y como le dije, no, por eso te tienes que ofender. Si Eddie se ofende, si a Eddie Reynoso le molesta que uno ve el boxeo distinto a él, bueno, ese es problema de Eddie, no es problema mío. Pero es donde tienen que entender ellos que la apertura los va a hacer más grandes. No sé si me explico, o sea, sí, es como si... Son muy se calientan de volada cuando les preguntan algo. Oye, Amador, ahorita que dices que vas a subir, tú tienes las entrevistas más chidas que yo he visto de boxeo en tu canal. ¿Cómo se llama el canal para que la gente vaya y te siga en tus redes sociales y en tu canal? Mira, antes de eso yo quiero agradecer a Dios, que Dios siempre está en mi esquina, y como digo, ojalá Dios también esté en la esquina de todos ustedes. El canal se llama No Puedes Jugar Boxeo. Es un tributo, es un respeto total a todo aquel que se parte la madre, porque yo sé que se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping-pong, canicas, hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo. Ese es el respeto total al único deporte que no se juega, y creo que ustedes lo saben. Yo valoro mucho que ustedes me den el espacio, porque celebro, saludo, festejo y aplaudo platicar con ustedes, que son, la neta del planeta en el pinche Gracias, ahorita te mandamos tu chequezón por lo que dijiste.